La misa no se paga. La misa es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. Si quieres dejar una limosna, déjala, pero no se paga. Así advirtió el sumo pontífice de la Iglesia Católica la prohibición de cobrar por misas o nombrar a algún familiar en cada ceremonia religiosa. El Papa Francisco aclaró que ninguna misa se debe pagar, porque cada ceremonia religiosa es el sacrificio de Cristo y es gratuito. Padre, ¿cuánto debo pagar perché il mio nome venga lì? Niente. Capito questo? Niente. La messa non si paga. La messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito. La reazione dei cattolici yucatecos non tardarono in producirsi. Pues católica, opino che que no se cobre misas, ni los sacramentos, ni nada, puesto que en muchas ocasiones se deja de bautizar o recibir un sacramento porque los padres no tienen recursos económicos. Mucha gente no puede darse esa acción que nosotros los católicos queremos, pero pues es muchas veces muy caro. Tras estas declaraciones del máximo jerarca católico, la arquidiócesis en Yucatán guardó silencio y negó declarar al respecto. Sin embargo, se sabe que el cobro de las iglesias en Yucatán se mantiene como un estímulo monetario que están obligados a pagar los católicos que deseen una oración para sus difuntos. Aunque el mensaje del Papa fue muy claro. Niente. ¿Capito esto? Niente. Esa no se paga. Con información Momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital.